Bueno, como ven, son una pareja, ambos son profesores, están trabajando pues aquí en Estados Unidos, específicamente en la zona de Utah. Ella, aunque la ven de origen asiático, es muy venezolana, tiene ese origen asiático, pero es muy venezolana y bueno, con ella, ella es su nombre, ¿cómo se pronuncia? Para no equivocarme yo, por Así favor. como suena, así como se escribe, how, Así como se escribe. sí, how muy cuan, ajá. Exactamente, con ella vamos a conversar y con Ali Carrillo, ambos son profesores, como les decía, y bueno, ellos tienen información bien interesante, bien importante que brindarnos para aquellos que viven aquí en este país y que quieren justamente lograr tener acceso a un trabajo o tener acceso también, ¿por qué no?, a la posibilidad de conseguir entrevistas de trabajo. Y bueno, pero quiero conocer primero ustedes, un poco de ustedes. Cuéntenos qué tiempo tienen aquí en Estados Unidos. Bueno, buenos días para todos. Tenemos aproximadamente, ya vamos a cumplir ahorita en julio, 8 años. Sí. Y se vinieron buscando nuevas opciones, ya tenían algo aquí pensado, ya lo habían planificado. No, no fue nada Ok. planificado. Okay. Bueno, salimos del país como todos, buscando nuevas oportunidades. Y sabe, bueno, cómo se puso la parte educativa allá en Venezuela, y tenemos 2 niños, y entonces, bueno, en el 15. 2015 vinimos acá a Utah, mis papás viven acá, y vinimos de visita, bueno, y nos quedamos. Y así como muchos, pues se quedaron aquí. Ali, eres profesor también, ¿no? Ambos son profesores. ¿Qué imparten? ¿Qué clases específicamente imparten cada uno? Básicamente mi especialidad es en telecomunicaciones y redes celulares. En el Solar Community College estoy trabajando en el área de networking, que es la parte de redes, pero computacionales. Para mí ha sido una gran oportunidad porque cuando salí de Venezuela pensé que mi carrera como profesor había terminado. Importante, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este tema. Y en el caso de Aymoy De Juan, how, así como How, suena, how. más fácil, Sí. de How, en el caso de How, ella además, tengo entendido que fuiste tú, ¿no? La que ganó el premio, ¿no? Sí, Sí. el premio del Teaching Excellence Awards entre más de 700 profesores. O sea, que dice mucho de tu trabajo, How. Sí. Bueno, tratamos de hacer lo mejor posible y, ¿sabes, no? Poner nuestro país en alto y vinimos fue a trabajar, pues, y a traer esa gran experiencia que tenemos. Y bueno, gracias a la oportunidad que nos brindaron, porque de verdad que pensamos que iba a ser algo imposible, pero se hizo realidad. Y por eso que casualmente estamos haciendo este tipo de labor, para que la comunidad tenga un poco de esperanza y de que sepan de que sí, nuestros títulos universitarios son aceptados acá tal y cual como está, porque lo más interesante es Vamos que a no hablar hicimos ningún. de eso, Jao, justamente. Vamos a entender, para que entiendan un poco la razón por la cual invité a ambos aquí al programa. ¿Es factible revalidar un título universitario obtenido en cualquier país de Latinoamérica aquí en Estados Unidos? Por ejemplo, ser profesor universitario. Sí, por supuesto que sí. Hay algunas carreras que tienen su procesos diferentes, como son las partes médicas, algunas necesitan licencia, todo lo que es relacionado con la parte médica y la parte de derecho, pero el resto de todas, que son carreras universales a nivel mundial, sí son aceptados acá en los Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Hay algún tipo de especificación en particular? Mucha gente se complica y comienza a buscar información, quizás no la encuentra o la encuentra de forma errada. ¿Qué recomiendan ustedes? Bueno, básicamente, Sergio, lo que se necesita es las notas certificadas con las unidades de crédito emitidas por la institución en Venezuela o en cualquier país de Latinoamérica. Y el título universitario en original y, en su defecto, un acta de grado. Ellos estudiarán lo que se llama un estudio de cursos, un análisis de curso,
materia por materia y convalidarán la cantidad de créditos necesarios que se necesitan en Estados Unidos para ser acreditado como bachelor o como máster o como PhD. Es muy sencillo porque envían, en el caso de Florida, están las instituciones allá y pueden ir inclusive personalmente a entregarlo. En 3 semanas ya tienen su revalidación. Es importante, Sergio, esto no tiene nada que ver con emigración, porque tú puedes inclusive revalidar desde tu país. Esto no tiene nada que ver con tu estatus migratorio, porque tienden a confundir de que ya revalidé mi título y ya estoy apto para trabajar. No. Tú revalidaste tu título, pero una vez que ya tienes permiso de trabajo y está legal en este país, hablas inglés, ya puedes buscar tu trabajo. Importante eso, ¿no? Que también es, hay que destacar que la persona debe hablar inglés, sí. Porque, bueno, se va a enfrentar, por ejemplo, que el que va a ser profesor, que justamente es lo que estamos hablando, va a enfrentarse a un público, o mejor dicho, más que un público, a su equipo de estudiantes, pues la mayoría, por no decir todos, su lengua principal es el inglés. Así es. Quiero aportar algo sobre ese tema, sí. Porque en el caso mío fue muy diferente a mi esposa, que ya manejaba el inglés cuando llegamos aquí. Okay. Pero yo tenía 30 años siendo profesor universitario y mi inglés, a pesar de que tenía experiencia laboral por más de 15 años en la industria de las telecomunicaciones, me mandaban a cursos fuera. Pero no es, yo pensaba que tenía un inglés que podía ayudarme y resulta que no fue así. Yo mismo me hice mi evaluación y me di cuenta de que no hablaba bien, que estaba alrededor de un 10, 20%, que eso es prácticamente nada. Tuve que invertir muchas horas de trabajo tratando de aprender el inglés porque yo llegué aquí a los 50 años. No es fácil porque los niños aprenden rapidito, pero cuando ya estamos mayores, nuestro cerebro pone resistencia a otro idioma. Claro. Lo que yo quise, o lo que yo hago en los seminarios, cuando trato de orientar a las personas que tienen problemas con el idioma, porque llegaron después de los 30 años, es lo siguiente. Tienen que encontrar su propio método. ¿Por qué? Porque yo estuve durante 3 años estudiando en todas las instituciones, sacaba 100, pero no hablaba. Porque nos enseñan a escribir y no hablar. Claro. Es muy importante. Yo mismo, yo dije, bueno, pero si yo soy profesor universitario, ¿por qué no puedo encontrar una manera que me permita ser fluido en el inglés? Hasta que encontré el método de los significados, que no es traducir. ¿Qué significa? Que yo pienso en español lo que quiero decir, pero busco en mi librería interna las expresiones en inglés que debo utilizar para tener el mismo significado. Esas expresiones, si tú copias 2 o 3 por día, en un mes tienes 90 expresiones o no, 90 y tantas. Y en un año probablemente ya estás hablando inglés y no necesitas escribir ni estudiar gramática, porque el niño aprende primero a hablar. Claro, claro. Después a leer y de último escribir. Tenemos esa mala concepción de que nos enseñan a hacer tareas en inglés. Aprendemos por fórmula o por formas gramaticales a contestar, pero no tenemos fluidez al hablar porque no pensamos en inglés. Entonces, básicamente esa es mi recomendación. Así como nos graduamos de ingeniero, así como tenemos nuestro propio método de aprendizaje, porque todas las personas aprendemos distinto, aplique ese mismo concepto a aprender un nuevo idioma. Yeah. Consulta por aquí, Ali, consultan esto, es decir, el tema de la reválida del título puede ser para cualquier profesor, incluso de educación media, es decir, de high school. Sí, es uno de los requisitos. Para los profesores o los maestros de primaria y secundaria, necesitan sacar su licencia de maestro en el departamento del condado o del distrito donde vive.
Eso es otro proceso okay. que cada estado tiene sus propias políticas o regulaciones, ¿no? Se parecen un poco. De hecho, yo antes de entrar al college, yo tuve mi licencia de maestro en Utah, donde di clases de español en los high school. Entonces, pero eso, el primer requisito que les pide en cada departamento para sacar la licencia es revalidar el título universitario. También tienen que pasar una prueba de inglés, obviamente porque somos extranjeros, y tienes que tomar una prueba de inglés oral donde ellos se aseguran de que tienes la capacidad de poder hablar inglés. No es un inglés 100%, porque obviamente nadie va a hablar 100%, pero sí más o menos como el 80%, es un nivel avanzado medio, donde tienes que pasar la prueba y luego entonces ese es el segundo requisito. Todos los demás es presentar una prueba ética, poner las huellas para chequear tu background, etcétera, etcétera. Pero como dije, cada estado tiene sus regulaciones, porque acuérdate que cada estado tiene sus leyes federales, ¿no? Claro, claro. Pero son más o menos los mismos requisitos. Obviamente sí, sí puedes comenzar a dar clases, pero tienes que saber hablar inglés. Uh-huh. Bueno, por aquí hay buenos comentarios para ustedes, mentores excelentes que tenemos aquí. Gracias a la profesora, logré tener la mejor postura de paciencia para convalidar mi título como licenciada en contaduría. ¿Ustedes también brindan algún tipo de mentoría a otras personas que... Sí, de hecho nosotros hemos estado haciendo desde hace 5 años seminarios y servicios comunitarios con toda la comunidad. Recientemente hicimos una feria educativa porque estamos muy activos aquí para ayudar a la comunidad. Obviamente estamos en Utah, ¿no? Pero lo que queremos es darle el mensaje de que todos nos podemos unir en cada estado y cada uno poder aportar, porque cada vez que damos el seminario queremos que sean entes multiplicadores, porque para cada estado es igual. O sea, tú puedes hacer tu revalida, porque de hecho todas las instituciones están a nivel nacional. Lo que tienes que estar pendiente es que esas instituciones están acreditadas por el gobierno americano para poder recibir esas transcripciones. Sin embargo, como digo, ¿no? En algunas, por ejemplo, en la parte de ingeniería, algunas empresas no piden la revalidación porque ellos creen en tu palabra. Pero, como siempre hemos dicho, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así es, así es. Mira, por aquí te comentan, Ali, el hombre que configuró la GSM en telecomunicaciones en el Zulia. Sí. Por ende, el primer mensaje de texto que se envió en Latinoamérica desde Maracaibo. Pionero, te dicen por aquí, Ali, wow, ¿qué tal? Tenías como 15 años más o menos, ¿no? No, no tanto. Lo que pasa es que Maracaibo, Venezuela, en el caso de Infonet, fue la primera operadora GSM en toda América y fue la ciudad piloto. Y me tocó, tuve esa gran suerte que fui seleccionado desde CanTV, me cambié de compañía. Y fui enviado a Alemania. De los tiempos aquellos de CanTV, ¿no? Sí, de cuando aquellos, estaba, ¿no? Cuando estaba Ross, privatizada. Sí, privatizada, que era el grupo Vanguard. Fui enviado a Alemania para entrenamiento durante 3 o 4 meses, aproximadamente en 1967, para poner en servicio la primera central telefónica, que después pasó a ser un GSM. De conmutación para ofrecer el servicio rural que teníamos en aquel momento aprobado por Conatel, que posteriormente se convirtió en el 418, que hoy en día es 412 porque Digitel es ahora una sola operadora. Fue el primer mensaje de texto que enviamos en 1997 y fue la primera ciudad en toda América que tenía GSM, incluyendo, yo me recuerdo que vine en el año 2000 a Estados Unidos y no había GSM, lo que había era otras tecnologías, claro, como IS-96, que incluía CDMA. Yeah. Pero es, con toda humildad digo, es una cosa fortuita que me tocó a mí ser parte de ese equipo de 5 o 6 personas que comenzamos con las primeras nóminas de la desaparecida Internet. Ya. Mira, les consultan también por aquí,
ustedes también ayudan o brindan mentoría a quienes quieran revalidar su título de otra carrera, de ingeniero, por ejemplo. Sí, de hecho, no, todos los días recibimos mensajes de personas de cualquier sitio, no solamente acá en los Estados Unidos, también personas que se quieran venir y nosotros siempre hemos estado a la orden para nuestra comunidad sin cobrar nada, porque de verdad que estamos bien agradecidos con este país por la oportunidad que nos han brindado y creo que nos debemos a la comunidad y es nuestro rol como educadores, ¿no? Qué nota, qué bien. Muchas gracias por eso, de verdad. ¿Qué pasa si tu título fue robado y solo tienes la copia certificada? Esta persona dice estar en Florida, no sabe si con esto puede hacer algo. Te explico, serio. Si tienes la copia certificada emitida por la universidad, perfectamente es válido. Lo que necesita es que tenga también las notas certificadas, porque allí es donde se va a hacer el estudio. El título, básicamente, es para corroborar que fue emitido por la universidad. Hay casos donde tú puedes hacer la reválida escaneando los documentos, pero ¿qué va a suceder? Que va a tener que pagar un extra para validar con la Universidad de Venezuela. Y tú sabes cómo están las universidades, entonces es mejor tener el original para que no tengan que pagar ese extra. Ya, entiendo. Dice esta persona, soy TCU en informática, tengo certificaciones internacionales. ¿Esto me lo valida? Sí, claro. Claro. Desde high school, de hecho, hay carreras donde, o hay personas que no terminaron la carrera, ¿verdad? Y quieren continuar la carrera acá. Pueden hacer esa equivalencia, o sea, de esa carrera que no terminaron y transferir a la universidad o al college donde quieran seguir la carrera. Y ellos reciben esas transcripciones en sobre cerrado y entonces le hacen las equivalencias respectivas, hacen una comparación entre los programas que teníamos en nuestros países con los que tienen acá y entonces le hacen su equivalencia respectiva para que pueda continuar su carrera. Mira, quedaron muchas personas impactadas con tu método de estudio de inglés, Ali, y te preguntan mucho, estoy viendo varios comentarios que dicen, por favor, esto es maravilloso, ¿cuál es ese método? ¿Dónde lo consigo? Te preguntan. Bueno, tengo malas noticias, ese método fue creado por mí. Sí, se lo he ofrecido a la comunidad porque como yo soy de hecho de base, soy profesor y mi otra carrera, yo soy ingeniero pero también soy licenciado en educación, mención matemática y física, desarrollé ese método pensando en cómo deberíamos aprender inglés utilizando los sonidos. Y me acordé que en pedagogía enseñaba en alguna época de mi vida, vi cómo enseñaban a los niños a aprender el español en kinder usando los sonidos. Y eso significa utilizando expresiones. El método de los significados es que sencillamente pienso en los dos idiomas al mismo tiempo. Claro. Si yo quiero decir, por ejemplo, entra, por favor, yo no pienso en el grammar, sino en la expresión que necesito, en este caso, get in, que significa entrar, y no sé cómo se escribe, pero yo sé que eso significa entrar. No está fácil de entenderlo así, ¿no? Sí, porque tú vas a tener que escribir en español, ¿cómo se pronuncia? Okay. ¿Me entiendes? Okay. O sea, tú escribes en el español, Pero tú no has certificado ese método, Ali. No. Lo compartimos. Lo compartimos. ¿Por qué desarrollé ese método? Porque nosotros como investigadores, yo escribí dos libros, he tenido tantos años en educación, y yo mismo tenía que encontrar la respuesta, que no puede ser posible que hayan personas que tengan que perder 4 años para aprender un idioma cuando lo pueden aprender en 6 meses. ¿Por qué? Porque si el niño solamente necesita 6 meses para aprender cuando llega a este país, porque ya con los amiguitos empiezan a interactuar y empiezan a utilizar su propio lenguaje, ¿verdad?
sencillamente ellos no están traduciendo, sino que sencillamente lo que yo quiero decir lo busco en mi librería interna de cuál es la expresión correcta que debo utilizar. Ese método de los significados lo creé basado en que tenemos, en el caso de los adultos, la condición de que primero piensas en español. Sí, claro. Entonces, para no traducir, sencillamente lo que hago, lo que yo quiero decir, busco el mismo significado que tengo en inglés y me copio la expresión. Okay, y funciona. Okay. Bueno, está bien. Entonces, si lo, ahorita les vamos a dar las coordenadas de Ali y de Chao para que aquellos que quieran información, pues la puedan obtener. Como ellos dicen, pues están dispuestos a colaborar con toda la comunidad. De hecho, Sergio, en el último seminario que dictamos en nuestra casa de estudio aquí en Salt Lake City, di un seminario, mi parte fue aproximadamente de 25 minutos, donde yo explicaba con detalle cómo era el método. Yeah. Y no es necesario estudiarse un libro para aprender el método. Lo que sí necesitas es incorporar todas las expresiones que tú consideras que son importantes en tu trabajo, en tu día a día, en tu día a día, para que las vayas utilizando. ¿Qué sucede? Que vamos a un curso de inglés y ellos se reían. Tenía 350 personas en el auditorio. Me inscribo a un curso de inglés, pero quiero que termine rápido. Estoy fastidiado. Sí. Me dan el receso y cuando estoy hablando español. En el receso me pongo a hablar español. Exacto. Y de paso, lo peor, me enseñaron algo hoy, pero no lo pongo en práctica. Entonces, esas tres cosas son cosas nocivas que no te permiten avanzar y te frustran. Sí. Entonces, es mejor comenzar por ese método de los sonidos, de los significados, donde hoy aprendo tres expresiones, pero ya no se me van a olvidar. Y tomar notas. Y tomar nota de cómo se pronuncia, pero en español. Sí. O sea. Miren, déjenme hacerles algunas preguntas, digamos, rápidas, porque ya vamos a ir concluyendo, pero por aquí te consultan. Me gradué en la universidad, tengo noveno de ingeniería, esos créditos me los pueden considerar para terminar un college. Sí. Creo que dijiste claro que sí. Sí. Dijiste perfectamente que eso puede ser. Esa mentoría es general para todos los profesores, demostrando que tenemos la posibilidad de cobrar nuestras vidas en Estados Unidos, ¿no? Sí, no claro. Esto es una afirmación. Están afirmando, lo dicen así. Sí, claro. No es un sueño, es una realidad. Es una realidad. Así es, ¿no? es una realidad. Nosotros somos la prueba. Exactamente, gracias. Gracias por la información. Soy licenciada en administración y acá donde trabajo como forklift. Sin embargo, me pidieron mis estudios de la universidad y ahora seguiré los canales regulares y también mejorar. Bueno, nada, están agradeciendo también un poco acerca de este trabajo que ustedes realizan. ¿Cómo los contactan, Jao, Ali? ¿Lo pueden hacer? ¿De qué manera? ¿Tienen alguna cuenta en particular? Sí, el Instagram. Tenemos nuestro Instagram. Bueno, el mío es @moisita y el de él es @profalijose. Ok, @profalijose, pero también el de con quien estamos conectados, pues con la profesora Jao Amuicita, Amuicita. Sí. Esa es la cuenta de Instagram. Por allí pueden perfectamente contactarlos. Miren, qué información tan importante, tan nutritiva para muchísimos que sé que están aquí, vienen con esas ganas de. Miren, desde hace ya varias semanas he venido haciendo este. Bueno, tú lo has visto, Jao, que yo sé que tú me sigues, estás pendiente. Hemos venido haciendo, miren, trabajos, perdón, estas entrevistas. Bueno, los ingenieros, de qué manera pueden aprovechar este trabajo aquí. Otro tipo de profesores también, porque la semana pasada o antepasada hablamos con una profesora que también nos brindaba información de cómo ha hecho ella para tener acceso a continuar sus estudios o trabajar en el área. Y así hay muchísimas opciones y todo, además, que de una manera legal y correcta, que es lo más importante, ¿no? Porque no nos podemos quedar allí con de manos atadas, porque venimos. Como yo siempre digo, hay muchísimo talento que viene de otros países y en el caso nuestro de Venezuela, mira que podemos dar tanto, que esta es una manera excelente de poder canalizar todo esto que podemos con lo que podemos ayudar a otros, ¿no? Sí.
Sí, por supuesto que sí, por eso que estamos acá para ofrecer este servicio voluntariado que hacemos siempre con todo esto en nuestra comunidad, no solamente con los venezolanos, Con todos los con todos, latinos. porque somos hermanos. Claro. Pero sí, queremos expresar que hay una esperanza, pero tienen que comenzar a aprender el inglés. Así Entonces, es, así es. Primer paso, inglés. Y bueno, pero mientras están aprendiendo inglés, pueden hacer la reválida para no así perder es. el tiempo. Entonces, todos son bienvenidos. Siempre estamos allí, tomamos un tiempo para contestarle a todos los que nos escriben. Y bueno, por acá por Utah, ahorita en el Soller Community College hay dos posiciones abiertas de profesores universitarios para Computer Science. Todos están invitados a aplicar, si están ya preparados, allí vamos a estar para darles apoyo. Igual, aquí en Utah hay bastantes cosas que benefician a todos los inmigrantes, afortunadamente. De hecho, una de las resoluciones que acaba de aprobar el gobernador es que todos los que están esperando por estatus pueden pagar como ciudadanos americanos el tuition en las universidades. Es súper beneficioso. Y bueno, hay muchas becas, muchas oportunidades. Y Entonces, no nos quedamos. cuéntame, cuéntame cómo se vive. ¿Ustedes qué tiempo tienen en Utah? 8 años. A los 8 años de que llegaron, ¿verdad? ¿Verdad? Lo decía. ¿Qué tal la vida en Utah? Yo nunca he ido a Utah. Eres bienvenido. Bueno, eres bienvenido acá. Para nosotros que somos tranquilos en este sentido, nos gusta bastante. Claro, son familiares, pues ustedes tienen sus hijos, o sea, son, Sí. ya me A imagino. excepción del clima, que este año nos ha pegado bien duro el Ajá. frío, pero es una ciudad que se está Hermosa. desarrollando económicamente. De hecho, según los estudios, es el primer estado a nivel nacional. La parte tecnológica se ha desarrollado bastante, muchas empresas de tecnología. Y bueno, es bastante cómodo vivir acá, no hay tanto estrés, hasta Bueno, ahorita. Hasta hasta ahorita. sí. Bueno, qué bueno, de verdad que sí. He tenido también algunos comentarios de otros amigos que se han ido a Utah. Ha crecido en la comunidad latina en esa Mucho. zona, ¿no? Tenemos Bastante. 12.000, creo que 12.000 venezolanos acá. Ah, ya hay 12.000. Wow. Es un grupo bastante Sí. amplio. Sí, bastante. De hecho, tenemos ya muchos restaurantes y muchos emprendimientos, ¿no? Claro. Pero así como hay emprendimiento, siempre invitamos a la gente, oye, le tienen su título universitario, traen súper mucha experiencia. Aplíquense para que tengan una Para vida allá de tiempo. se fue mi exproductor y está ahorita trabajando ahí en Telemundo Utah, Jesús Bastidas. Ah, Ah, es Jesús amigo de Bastidas. nosotros también. Ah, Sí, sí, lo entrevistó. conocemos, sí. Al final todos se empiezan a conocer uno con Sí, otro. sí, Sí, él nos entrevistó. Sí. Jesús fue mi productor durante mucho tiempo aquí en Estados Unidos y luego, bueno, me lo robó Telemundo, se fue para allá y está muy contento con allá por esos Sí, lados. de verdad que sí. Mira, dicen aquí, no se vengan, estamos con pleito, debe ser que no quieren más gente por acá. Sí. Muchachos, gracias, de verdad. Los muchachos por cariño, porque Sí, bueno, son no, contemporáneos conmigo. claro. No, Un fuerte abrazo. De verdad de que sí, verdad gracias. que la oportunidad que nos brinda, estamos muy agradecidos. Primero por conocerte, eres una persona Gracias. pública en Venezuela Y acá también. y acá también, y sabemos tu profesionalismo y las ganas que tienes que todos los venezolanos, todos los latinos mejoren su Así estatus. es, así es. Esa es mi intención también con este tipo de espacios, porque queremos brindarle la mejor manera para que las personas tengan, bueno, aquí hay posibilidades, sí se pueden lograr los sueños, el llamado sueño americano se puede lograr, pero hay que echarle pichón, ¿no? A Sí, como de señor, lugar. hay que echarle Sí, pichón, señor. exactamente. No, Un de fuerte verdad que muchas abrazo, de gracias. verdad. Muchas gracias Gracias. por la Gracias. oportunidad. Voy a recordar la cuenta de Instagram de ambos, porque sé que muchos me lo están preguntando por aquí. La dejamos aquí colocada, de todas formas publicada, pero la pueden seguir. Los pueden seguir por arroba amuicita, se escribe AMUICITA, amuicita, o arroba prof.alijose. Son las cuentas de Instagram de ambos. Pregúntenle lo que necesiten. Espero que les respondan. Deben Claro que estar sí, full. respondemos, Dicen sí, que sí, que respondemos. responden, que con mucho gusto. Sí. Gracias, gracias a No, ambos. gracias a ti, feliz Igual. día, de verdad. Feliz Bueno, día. bye. Bye, gracias. Bye.